¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo lo lleváis? Os traemos la nueva serie que vamos a hacer. Esta vez no va a ser de mods, como os explicamos en la review de la 1.2, pero vamos a tratar de hacernos una casita aquí, en la jungla, ¿vale? He configurado el programita este para que se vea lo suficientemente normal y que no vaya ralentizado ni nada. Este es un nuevo tipo de madera, si no me equivoco, sí. Vale, a ver. Porque nos tenemos que hacer una cama y también vamos a hacernos una casa en el árbol, pero como no puedo grabar más de unos 10 minutos, pues nada. A ver. Vamos a empezar haciéndonos nuestra mesita de crafteo. Vale, da el mismo tipo de madera, o sea que no pasa nada. Fuera. Vale, esto es una de las nuevas, las losas ahora te dan 6 en vez de 3, me parece que te daban antes. Esto fuera. Y esto lo vamos a poner. Bueno. Vale, no. ¿No se puede poner? Bueno, pues dejarlo ahí. Me parece que se puede. Esto se puede escalar, si no me equivoco. Correctísimo. No llego, no llego, no llego. No llego, no llego, no llego. Vale, pero ahora se puede escalar. Vamos a por vacas. Pero. Me voy a hacer un piquito. Un pico y una espada. Esto así. Vale, y esto así. Esto aquí. Esto aquí. Hacer ya un baúl. En este primer capítulo yo creo que solo vamos a hacer lo que es el comienzo, ¿vale? No creo que vayamos a hacer nada más porque tampoco me da mucho tiempo. La verdad es que me gusta mucho este nuevo bioma. Para que os voy a engañar. Bueno. Está a punto de hacer una caída épica. ¡Cae! ¡Oh! Muere, fue. Caído encima de la oveja cuando creía que iba a caer. Bah, no importa. Bueno, aquí tengo ovejas aquí a tutiplén, por si la necesito. A ver, vaca, que yo a ti te necesito. Ven, ven. Chupa vacas. Ah, aquí había otra. No te caigas por el precipicio, no te caigas. No te caigas. Vale, carne. Coger otra más. ¿Soy yo o hace más efecto la espadita de madera? Porque tela. Hemos tenido que parar un momento. Vamos a coger un poco de piedra. El carbón tampoco nos viene mal. Bueno, la veo que se me ha cogido esto. Vale, ya. Hasta que se nos agote el pico. Bueno, hasta que nos agote el pico no, me puedo tirar aquí media hora. Perfectamente. Vamos a ver si cogemos unos 30 de 25. No veis, estoy seguro que no veis, así que me voy a ir para acá. Espera un momento. Vale, lo tengo a tope entonces. Vale, yo creo que con esto vas a ser víctima, lo siento. Me dio un golpe, yo no sé si es que se habría caído o algo, pero es que me ha caído un golpe.
Supongo que no me viene mal. Lagazo otra vez. Madre mía. Como visteis en la review, ha mejorado el sistema de los zombies y vamos, la ¿cómo se llama esto? Bueno, no, ahora no me sale, ¿vale? El carácter de la IA es más, es más duro, más agresivo y encima te rompe las puertas, con lo cual van a tope. Esto lo voy a dejar ahí, que no me va a servir de nada ahora. Me voy a hacer una de un pico de piedra en condiciones. Un hacha y no sé si coger algo. Sí, yo creo que sí. Me voy a hacer una espada en condiciones también. No, leña. Vale. Tenemos nuestras herramientas de piedra, como vamos. Vale. No sé qué árbol cortar, mira, este mismo, porque en este no voy a hacer nada. ¿Y qué me voy a hacer? Pues me voy a hacer unas vallitas. Con esto 40, yo creo que con esto tenemos. ¿Cómo se hacían las vallas? Vale, a la primera. Oye, deberían de hacer un mod para poner todo esto, ¿eh? Porque la verdad, me parece que existe, pero no sé cómo instalarlo, la verdad. 12 vallas, se está haciendo de noche. Que las vallas no las destruyan, porque si no, vaya gracia. Esto es parte de un árbol, me estoy cargando un árbol, ¿no? Espero que no vengan Greenpeace y esta gente a decirme qué hago, porque madre mía. Uf, esto me ha dado la oveja esa. Ah, o sea, esto sí se puede poner, pero la cama no, ¿no? Morirás. Ay, te lo dije. Hacerlas a toda prisa porque estoy viendo yo que al final me vienen los zombies y yo aquí. Vale, vamos a dormir. Y nos despedimos, ¿vale? Sí, ha sido... Perdón. Ha sido un capítulo en cuanto a tema cortito, ¿vale? Ha sido una presentación y ya os iré enseñando la casa ampliada, ¿vale? Un saludo y hasta luego, chavales.